Bol, llegando a Planeta Bol, llegando a Planeta Bol, se le puede cruzar un defensor, se le puede ir a palos el balón. La tribuna nunca lo entendió, no puede pasar. Planeta Gol, llegando a Planeta Gol, llegando a Planeta Gol, llegando a Planeta Gol, llegando a Planeta Gol. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo les va, señores? Bienvenidos al primer programa de la semana de Planeta Gol, bienvenidos al tercer programa de manera completa, dedicada pura y exclusivamente a una sola persona, a un solo personaje. En este caso, hemos hecho uno de Diego Armando Maradona, hicimos uno de Lionel Messi, y en este caso, lo prometido es deuda. Cumplió años el lunes pasado, el mismo día que Leo Messi, obviamente, y hoy tiene su especial con todo, con muchísimo material, Juan Román Riquelme. Por eso está mi amigo, señor Germán Messi, con nosotros. ¿Cómo le va? Buenas tardes, amigo. Gracias. ¿Cómo está, Turquito? Un gusto estar nuevamente aquí. Me parece que esto es arbitrario, pero hay muchos jugadores que por ahí se merecen un Planeta Gol especial. Totalmente, ¿por qué usted no? Ya habló dos, este va a ser el tercero, hablamos de Riquelme, quien el 24 de junio ha cumplido años. Sí. Pero me parece que, más que nunca, reitero, siendo arbitrarios, y por ahí en la elección pueden quedar otros jugadores de lado, y se pueden sumar algunos más a estos especiales. Obvio. Bien merecido lo tiene Juan Román Riquelme, porque en Boca, en la selección, ha hecho muchas cosas, desde asistencias, goles, lujos. Así que tenemos una hora para compartir con todo el material que siempre coloca o pone al aire Planeta Gol. Obviamente, un jugador absolutamente diferente. Mucha gente decía, ¿por qué no lo pusieron la semana pasada? Ya lo explicamos. 24 de junio, cumpleaños de Messi, tuvimos el especial de Lío, tuvimos una semana particular, el viernes salimos, hubo muchos días que tuvimos que estar con nuestro móvil en vivo de la Copa Confederaciones. Por eso, hoy, señores, a pedido de la gente, y porque además tenemos muchas ganas nosotros de tenerlo, tenemos un programa súper especial. Lo decía el Turco, goles primera parte, goles segunda parte, goles de tiro libre, canciones a Riquelme, asistencias, lujos, curiosidades. Bueno, hay muchísimo material relacionado con el Día de Boca. Un programa que, si sos de Boca y si te gusta el fútbol, tenés que empezar a ver, porque es imperdible. Personaje controvertido, de a veces no tener o no tiene una buena relación con la prensa. Sí. Pero desde Planeta Gol lo que se quiere es homenajearlo con lo que él mejor hace, a mi criterio, que es jugar. Totalmente. Así que totalmente. Si le parece, amigo. Antes la vía de comunicación. Vamos a contar a la gente que nos puede empezar a escribir a planetagol@teisesport.com.ar. También lo pueden hacer al Twitter, que es @planetagol. Ok. Y como decía el Turco, señores, este programa arranca a toda velocidad, a mucho vértigo, con la primera parte de goles de Riquelme, que son estos. ¿Me deja el primero? ¿Cómo no? Arranque. Primer gol de este repaso de Juan Román Riquelme. Un partido frente a Talleres por la apertura 2000. Va a recibir del Chelo Delgado. Y elige el lugar a un rincón. Se busca abajo Riquelme. Después sale gritando. Mira quién es el entrenador. Carlos Bianchi. Sí, señor. La asistencia del Chelo. Y es como que Riquelme, sin mirar, ya tenía elegido a qué lugar iba a colocar la pelota. Lo enganchado que está la gente escribiendo, Turco. Recién empezamos, ¿eh? Impresionante como escribe entre en este programa. Un bosque de piernas, no sé si está bien dicho. Riquelme puso la pelota junto a un palo. Vamos con el bosque, entonces. Se viene un gol de Boca contra Arsenal, un gol de Juan Román Riquelme. Este es Dátolo. Y este es Riquelme que hace esto. Sale para un lado, limpia otro jugador, mete derechazo cruzado arriba, a media altura. En aquel clausura del año 2010, Boca va a ganar 4-0 con este gran gol de Juan Román Riquelme contra el equipo del Viaducto. Bomba al otro palo. Juan Román que marca. Y la voz de Pitti que sigue sonando de fondo. Sí, usó la distracción de un compañero que pasaba por un costado y él definió. Ahora viajamos al clausura 1999. Oh, frente a Gimnasia. En cancha de Vélez. En cancha de Vélez. Oh. Golazo el de Riquelme. Noche, la quiere Gimnasia. Quien, creo que sí, amigo. Creo que noche. Quien recibe. Aquí sí levanta la cabeza, pone un derechazo alto que deja sin chance a Enzo Noce. Fíjate el movimiento que hace la pelota. La bocha, ¿eh? Es verdad. Vamos al gol 7 para nosotros de esta primera parte. Tres tandas de goles, señores. Este es Chelo Delgado,
el hombre de los tres dedos, y este es Juan Román Riquelme, que se acomoda y así define. Mirá el gol que hace a Vélez. Alguna vez Chilaver dijo que nunca vio la pelota. Claro, está tapado. Mirá lo que hace Riquelme. Fíjate cómo va a amortiguar, cómo va a recepcionar y dónde va a definir. Imposible. Al otro lado. En dos tiempos, ¿eh? Es increíble lo que hace Riquelme. Creo que es Morichil que está tratando de obstaculizar. Ah, Juan Román Riquelme empezó enredado el partido. Borda. Y el gol de Riquelme entonces, frente a Vélez. El sexto. Apertura 98 y aquí empezaba el romance de la gente de Boca con Carlos Bianchi. A ver. Oh. Va a recibir Riquelme en el área y un toque sutil. Boca ganaba en aquel encuentro 3-0. Ese fue el certamen que se consagró campeón Boca. Fíjate la definición. Notable. Toque suave. Gran gol. Mirá. Por sobre el cuerpo del arquero. Sobre Riquelme. Vamos a ver en los goles de definiciones exquisitas. Seguimos, Turquito, entonces viendo ahora lo que ha pasado entre Boca y Vélez. Con esta bomba de Riquelme contra Montoya. La pelota en el travesaño, apertura 2009. Mirá lo que hace. Sale, derechazo, pega en el travesaño, pica y entra. Un gran gol. Si mal no recuerdo, es el día del gol de cabeza de Palermo, de mitad de cancha. Sí, señor, ese mismo partido. El cuarto. Aquí frente a Maracaibo por la Copa Libertadores de 2008. Maracaibo, el equipo de uno de nuestros directores. Hincha de Maracaibo, sí. Este partido Boca debía ganar por algunos goles para clasificar a la siguiente fase. Y Riquelme no se ponía nervioso y definía así. Bueno, Boca-Palmeiras, señores, y claro, ¿cómo no va a estar este gol? Pasa un hombre, espera, vuelve a pasar y entre dos piernas mete derechazo cruzado. Aquel día que empataron 2-2. Sí. Y Boca termina ganando por penales. Algunos lo señalan como... la Copa Libertadores del año 2001. Algunos lo señalan como el mejor partido de Riquelme en Boca. Sí, posiblemente. Posiblemente. Le salieron todas aquel día. Eliminatorias. Vimos goles de Riquelme en Boca. Bueno, este es un gol frente a Brasil. Acá baja el de taco. Jugando para la selección. Sí, él inició la jugada, se saca encima y de zurda, mirá. ¡Qué golazo! Aquel 3-1 zurda, contra Brasil. Sí, Argentina le ganaba 3-1 a Brasil. Después iba a perder por la final de la Copa Confederaciones, ¿se acuerda? Le había ganado claramente claro. Con un Riquelme inspirado por las eliminatorias y perdía por la Copa Confederaciones. Y este es el primero, Pablo. Vamos a ver el gol entonces de Riquelme contra Unión. Clausura del 2002. Mirá lo que va a hacer. Pasa entre dos y de pie a pie otra vez. Y después definición al primer palo de derecha. Un gran gol de Juan Román Riquelme. No se empiecen a poner nerviosos. Es solamente el gol uno de nuestra primera parte de goles. Tenemos una segunda parte de goles. Tenemos goles de tiro libre de Juan Román Riquelme. Cumplió 35 años el lunes pasado. Riquelme marca así frente al Tate, frente a Unión de Santa Fe. Fíjate lo que hace de pie a pie. Hay algo de fortuna. Parece que se ensucia la jugada. Sin embargo, se acomoda. Define de derecha y empieza a mostrar categoría. No solamente este planeta de gol dedicado a Román, sino la gran categoría que tiene el 10 de Boca. Para muchos, el jugador más importante de la historia de Boca. Seguramente pueden empezar a decirnos si es así a planetagol@tcsport.com.ar y también pueden hacerlo en nuestro Twitter, que es @planetagolok. Para darle paso a la segunda parte, alguna vez el propio Riquelme dijo que más que un gol hecho por él, disfruta una asistencia. Sí. Él disfruta el asistir a un compañero y que ese compañero convierta un gol, porque lo considera como la esencia del fútbol. Y vaya si ha dado asistencias no solo a Martín Palermo, estoy pensando ahora, sino a Rodrigo Palacio, a Guillermo Barros Ochelotto. Así que si le parece. Mira, tenés Vitanich, tenés Biatri, tenés Palermo, tenés Palacios. Hay muchísimos. El Pelado Pérez, seguramente en aquel 2001. Es hermoso asistir dentro de la cancha. Bueno, seguramente para Riquelme mucho más. Por eso la primera parte de asistencias para nosotros son la siguiente. Arrancamos en el debut de Juan Román Riquelme. Su primera asistencia allá por el 10 de noviembre de 1996. Lo hizo debutar Carlos Salvador Bilardo. Y Riquelme le ponía este pase a Negro Fernando Cáceres, quien apareciendo por sorpresa gambeteaba a Giorno y definía. Riquelme, un nene, ¿eh? Sí, claro. Para de chico, de muy chico. El día del debut contra Unión. El día del debut en noviembre del 96. Ovacionado por la gente de Boca, y es particular. Vamos a ver ahora una asistencia para Vitanich. Qué buena asistencia esta, ¿eh? Entre el cuerpo del arquero y el último defensor de Godoy Cruz, Vitanich, que le dice algo. Notable asistencia entonces ahí de Juan Román Riquelme para David Vitanich, que lo señala y festeja junto al día de Boca. La apertura 2000, porque aquí el que va a hacer el gol es Gustavo Barros Ochelotto frente a Racing.
es que uno ve asistencias, ¿no? Sí, de Riquelme, que bueno, esto tiene que ver con los jugadores elegidos, con aquellos que tienen una categoría impresionante como Riquelme y, claro, y algunos más, que no se ponen nerviosos o no se nublan donde otros sí se ponen nerviosos. Sí, claro. Riquelme no se pone nervioso nunca, me parece jugando al fútbol, ¿eh? Parecía meterse Chip y Barijo, sin embargo el gol es de Guillermo Arroz. De Gustavo, Gustavo. Loto, en aquella apertura 2000. Vamos a ver ahora una asistencia contra Arsenal. Este es el gol de Palermo 2-19. Con esta asistencia, ¿te acordás? Sí. Aquel día que Palermo amaga ir a buscarlo, Riquelme sale para el otro lado. Palermo que lo mira. Riquelme canta con la gente. Después se abrazan. Pero de movida no hubo abrazo entre Riquelme y Palermo. Sí, hay una gran asistencia del 10 para el 9. De Riquelme para Martín. Fíjate que tenía para definir él, pero prefirió buscar al delantero. Aquí por el clausura 2009. ¡Oh, qué buena, eh! La asistencia para Biatri en el triunfo de Boca frente a Gimnasia de Jujuy. Y cómo Riquelme muestra que tiene ojos en la nuca, claro, o que lee la jugada antes. En la taza porque de plata. Creo que recibe del Negro Ibarra, sí, claro. Taco y Lucas Biatri que aparece otra define. También. Vamos a ver ahora partido de River Boca y una asistencia otra para Martín Palermo que define bárbaro. Acá sí, mirá el abrazo entre Palermo y Riquelme contra River en el Monumental. Mirá qué buena asistencia, porque esa asistencia, sí. ¿Alguno cree que quiso matarle y quedó ahí? No. Asiste para atrás, borde externo, le pega perfecto a Palermo. Sí. Un gran gol entre ambos. Ahora, ¿se acuerda del triangular en el que definieron quién se consagraba campeón del 2008? Tigres, San Lorenzo y Boca. Bueno, aquí sensacional asistencia de Riquelme de aire para que Rodrigo Palacio, entrando a la carrera, defina de zurda. Boca pasaba a ganar el partido, después haría un gol el Pochi Chávez. Y ese gol le permitiría consagrarse campeón porque después perdería frente a Tigre. Bueno, Riquelme para Palacio de nuevo. En cancha Racing contra Independiente. Una gran definición. Clausura del año 2007. Gol entonces de Palacio. Asistencia entonces de Riquelme. 3-1 ganó Boca aquel día en cancha de la KD. Y esto, 2001. Clausura 2001. Riquelme. Va mirando. Le van saliendo los jugadores del grano. Oh, y asiste a el pelado Omar Pérez. Qué golazo. Que ahora está jugando en el fútbol colombiano. Fíjate, Riquelme. Le van saliendo. Y él con cara externa. Le dice al pelado Pérez, toma, hacelo. Después gran definición. Mira. Del ex jugador de Boca. Qué golazo. Ese partido terminó igualado 1-1. Gran asistencia. Pero la 1 para nosotros es esta. Claro, también por la importancia, ¿no? Final intercontinental del año 2000. Pelotazo largo de Riquelme para Palermo. Que define zurda frente a Casillas, frente a Real Madrid. Aquel día que Boca va a ganar 2-1. Larga y milimétrica asistencia entonces de Juan Román Riquelme para Martín Palermo. Que se acomoda, la deja picar un par de veces. Zurdazo cruzado. Triunfo Zenaice. Y comienzo a toda velocidad este súper especial de Juan Román Riquelme. La verdad son muchísimos los que nos están escribiendo, difícil leer uno por uno. Vamos a dar rápidamente los nombres de algunos que nos escriben. Nicolás Fernández, Dani Benítez, Ramiro Gastón, Flavio René Narváez. Bueno, la verdad son muchísimos. Joaco Portiz, Iñaki Flores, Alex Casanova, John Aquiro, Luis Leonardo Fernández, Fernando Bustelo. Bueno, casi todos hablando y mucho de este especial que nosotros también, al igual que la gente, disfrutamos. Turco. ¿Sabe qué me preguntan por el Twitter? ¿Qué dicen? ¿A qué hora lo repiten? Mañana tiene repe. Bueno, a ver si muchachos nos dicen, Pablo, si 10 de la noche o 11, creo que 10 de la noche. Creo que mañana 22 horas, ya lo vamos a estar chequeando, pero repe tenemos del programa, el día de la fecha, mañana día martes. Bueno, hablando de Riquelme. ¿Sabe qué? Acá me sorprendió la producción. ¿Con qué? ¿Con canciones? Con las canciones, porque les soy sincero, ninguna de las que uno tiene anotada aquí en la rutina, no conocía ninguna, claro. No, la no estopa la habíamos pasado en el programa. Yo no la conocía. No conocía la del brasilero, la de Wesley Neves. Sí. Y sí había sonado un poquito más la de los Cádiz. Esa es la única que vagamente recuerdo. Sí, bueno, los Cádiz. Si alguno no sabe de qué va esto, nosotros tenemos canciones dedicadas a Juan Román Riquelme, que para nosotros son estas. La empezamos a escuchar. Viene de la bombonera, bombonera, nera, bombonera, bombonera, nera, bombonera, bombonera, nera. Viene de la bombonera, saca un pase de la chistera, bombonera, no le pidas una carrera, bombonera, no estoy hablando de cualquiera, estoy hablando de Riquelme. Dale, Román,
vas a esperar. Pecho frío, dijo un gil, vos jugás a ser feliz a tu familia. No te olvides que la gente te dejará de amar, vos pegale pa' adelante y que se te haga realidad. Que levantes esa copa como el Diego en el Mundial. Dale, Román. De San Fernando pro mundo, o Manja se destacava. Pelo argentino júnior, sua estrela já brilhava. Talento e visão de jogo, o mundo ganhou novas cores. Com a camiseta azul e ouro, puxou no Mundial Libertadores. Volta em frente à área, a torcida se levanta. Vai começar o show, correu, bateu, é gol. Uma torcida apaixonada que desperta a emoção. E que é o rei das copas, um grande campeão. Volta em frente à área, a torcida se levanta. Buen Neves, el brasileño, armando una canción y cantando la canción a Juan Román Riquelme, obviamente en este especial. Además apareció un muchacho de los Cádiz y la canción de los españoles Esto. Bueno, lo que pasa que, de hecho, hace un tiempo le entregaron un premio en Brasil a Riquelme. La verdad. Como el mejor jugador de la historia de la Copa Libertadores, si mal no recuerdo. Y tiene que ver con lo que generó Riquelme jugando para Boca en su participación en la Copa Libertadores. Está claro, el respeto, que genera algo. Sí, el respeto de... de los equipos del Brasil y de los hinchas de Brasil. Y la canción de Buenas Neves recién decía, cuando Riquelme se cae, claro, en el área, claro, la torcida se levanta. Y esto le da paso a una de las virtudes que tiene Riquelme, que es su pegada, y los goles de tiro libre. Ya se ven los goles de tiro libre, la verdad escribe mucho, elijo uno rápido al azar. Desde el Caribe, mirando Planeta Gol. Qué bien. Chicos, saludos. Soy hincha de River. Pero es innegable que estamos ante uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol argentino. Es inteligentísimo, tiene buen manejo de balón y una frialdad para patear penales admirable. Gracias por esta joya de programa. Un abrazo, Luz Nereida, desde el Caribe. Mirando Planeta Gol, estaría bueno saber de qué lugar, porque el Caribe es grande. ¿Por qué no ven de todos lados? Nos han escrito de China, de España, de Italia. Pensé que se ve, de alguna manera se ve. Pensé porque quería saber si alguna vez había estado usted ahí. Bueno. No lo conozco, no le leí. No, hablo del Caribe, hablo del Caribe. Ya sé, serio usted, Germán, por favor. Señores, el gol de tiro libre, el Turco hablaba. Vamos si conseguimos con alguno. Mirá, el uno, no digamos nada. ¿Coincidís? Hay muchos. Sí, no quiero pelearme con la producción, porque ya me peleé antes del aire la producción, entonces... Esta producción es brava. Pero hay varios. Están los más importantes. Ya lo están peleando. Ya lo están peleando. O al menos no faltan... Están los 15 mejores, después podemos llegar a pelear el orden, pero para nosotros son los siguientes. Arranque, Tunquito. Y arrancamos con el Clausura 99, un partido entre Vélez y Boca, muy cerca del área. Y Riquelme se mete este tiro libre al palo del arquero. Boca ganaba 3-0, estaba Palermo ahí también, preparado como para patear. A ver. Dos pasos de carrera. Bueno, la pegada es prodigiosa. Y Riquelme la ponía a un costado. Vamos a la Copa Libertadores del año 2007. Boca Gremio. Juan Román Riquelme marca con Miguel Russo en el Banco Xeneize. La pisa. Pasa entre varios cuerpos. Derechazo al primer palo. Y gol de Boca, señores. Con Riquelme marcando frente al equipo gaucho. El 13. Jugando para la selección argentina. Riquelme no jugaba en el Villarreal, pero el Coco Basile sí lo convocaba Real para la selección. Y frente a Chile, Riquelme le respondía con este gol de tiro libre. Los dos, ¿no? Exacto, goles los dos en ese partido hizo Juan Román Riquelme. La pelota que pasa por arriba de la barrera. Fíjese dónde entra, al ángulo. Una especialidad de Riquelme. Alguna vez lo vimos, Turco, juntos en este estadio. El Madrigal, señores, marcando contra Getafe. Para el Villarreal, mirá el gol que hace. Pica dentro, pica afuera. Pica dentro, señores, el gol de Juan Román Riquelme, año 2005. Mirá cómo define Juan Román frente al equipo de las afueras de Madrid. En la foto salió el arquero, ¿eh? Sí, difícil, ¿eh? No. Mirá dónde pica, imposible para el arquero, Turco. Mirá dónde pica la pelota. Triunfo aquel día de submarino amarillo 2-1. Apertura 2008,
El partido terminaba, Boca empataba 0-0 y Riquelme mete este tiro libre. Boca ganaba con este gol de Riquelme en el cierre del encuentro. Este fue el torneo que después le posibilitó jugar el triangular frente a San Lorenzo y Tigre, pero Riquelme levantaba toda la hinchada de Boca con este golazo de tiro libre. Bien. Frente a Cristian Campestriz. Ahí nos escribió Luna Heredia, dice que está en Puerto Rico, Turco, viendo la señal internacional de TC Sports. El día de la neblina, tremendo de la niebla. Rechazo, claro, contra el Cúcuta, la Copa Libertadores del año 2007. Riquelme marca uno de los tres goles de Boca, así, mirá, prodigiosa pegada y golazo frente al equipo colombiano. Se lo veía el Burrito Martínez ahí, ¿eh? Cuando no para veía nada, pero Riquelme hizo todo bien. Argentina-Hungría por el sub-20 de Malasia en 1997. Usted quería ver un Riquelme juvenil, mire, carita de nene. Claro. En aquella selección con el tiburón Cito Cerrizuela. Ahí está Peckerman, Dieguito Marquich, que por ahí se está viendo. ¿Por qué capitán no? De esa selección. Y Riquelme que metía este golazo al ángulo. El arquero se estiró, pero no llegó. Se selecciona. Esa selección juvenil de Argentina que es el campeón del mundo. Bueno, uno de los más pedidos por los hinchas de Boca. Contra River, contra Burano. Aquel día que Boca pierde 2-1, pero que Riquelme dibuja magia con esta deliciosa pegada frente al equipo millonario. El mismísimo Monumental va a ganar River 2-1, pero Riquelme mete esta rosca derecha. ¿Se acuerda que recién me habló del otro gol en ese partido frente a Chile? Este es el segundo. Desde otro lugar, Riquelme lo deja sin chance al arquero. Hay que hacer dos goles de tiro libre en el partido. La selección argentina ganaba 2-0 y así le respondía a Riquelme a Coco Basile. Bueno, mirá el gol que va a hacer ahora frente a Venezuela en un amistoso de la Sub-23. Que Argentina va a ganar 6-1, si no me equivoco, en cancha de Ferro. Cancha aquel de Ferro. Es el día del pase de Riquelme Aymar, ¿no? Sí. Que Aymar se da vuelta como diciéndole, no, déjate. Bueno, ahí está. Gol contra Venezuela, tiro libre. Por las mismas eliminatorias para Sudáfrica. Con el Coco Basile como entrenador, Riquelme le hace este golazo de tiro libre a Bolivia. La rosca que hace la pelota, hasta el punto que el arquero dice, se va. Levanta la mano diciendo, listos, se fue. No, no se fue nada, señores. Golazo de Riquelme. Bien, vamos a ver un gol ahora de Román frente a Deportivo Merlo. Copa Argentina del año 2012. Aquel día que Boca va a ganar por penales frente al Charlo del Oeste. 5-4. Herbiti que la detiene. Riquelme que le pega. Empate en 1 y frente a Deportivo Merlo, victoria por penales. Este fue en el 99, frente a Estudiantes. Golazo de Riquelme. Aquí me aporta la producción que Chiquito Bocio, que era el arquero. Claro. Que comentó en su momento que fue uno de los mejores goles que le hicieron de tiro libre. En 1:57. Sí. Qué golazo este. Entró al costado, ¿viste? Cuando dicen entró al costado. Bueno, mira, contra Colón. A ver qué hace. Contra Colón, en Santa Fe. Llega centro, al arco directo. Mirá la bomba que me... Mirá el gol que hace. Tremendo gol de Juan Román Riquelme en el Clausura 2011. Con funciones como entrenador, ¿eh? Sí. Mirá, directo al arco. Por eso a mí no me quedan dudas. El gol que hizo hace poco con Libertadores, que fue directo al arco también. No tiene lógica pegarla así, con tanta violencia, y clavarla donde la clavó Riquelme. Acá demostró, pero de tiro libre, pelota parada. Y con potencia, ¿eh? Notable gol frente a Diego Pozzo. ¿Y el 1, Turco? Y el 1. A nosotros. Es un partido por el sudamericano sub-20 de Chile. Sin recorrido. Argentina le ganaba a Paraguay 5-2. Casi sin carrera. Bien. Riquelme hizo esto. Mirá. Lo banco a Guga en este. Fíjate dónde entró. Muy bien, Guga. Nos peleamos un poquito, pero tiene razón o tenía razón Guga. Señores, pausa, quedarse. Sigue el especial de Juan Román Riquelme en instantes. Tuvimos una semana particular, el viernes salimos, hubo muchos días que tuvimos que estar con nuestro móvil en vivo de la Copa Confederaciones, por eso hoy, señores, ha pedido la gente, y porque además tenemos muchas ganas nosotros de tenerlo, tenemos un programa súper especial, lo decía el Turco, goles primera parte, goles segunda parte, goles de tiro libre, canciones a Riquelme, asistencias, lujos, curiosidades, bueno, hay muchísimo material relacionado con el Día de Boca, un programa que si sos de Boca y si te gusta el fútbol, tenés que empezar a ver, pues es imperdible. Personaje controvertido.
de a veces no tener o no tiene una buena relación con la prensa. Sí. Pero desde Planeta Gol lo que se quiere es homenajearlo con lo que él mejor hace, a mi criterio, que es jugar. Totalmente. Así que totalmente. Si le parece, amigo. Antes la vía de comunicación. Vamos a contar a la gente que nos puede empezar a escribir a planetagol@teisesport.com. Germán Mesisi con nosotros. ¿Cómo le va? Buenas tardes, amigo. Gracias. ¿Cómo estás? Un gusto estar nuevamente aquí. Me parece que esto es arbitrario, pero hay muchos jugadores que por ahí se merecen un Planeta Gol especial. Totalmente, ¿por qué usted no? Ya habló dos, este va a ser el tercero. Hablamos de Riquelme, quien el 24 de junio ha cumplido años. Sí. Pero me parece que más que nunca, reitero, siendo arbitrarios y por ahí en la elección pueden quedar otros jugadores de lado y se pueden sumar algunos más a estos especiales. Obvio. Bien merecido lo tiene Juan Román Riquelme, porque en Boca, en la selección, ha hecho muchas cosas, desde asistencias, goles, lujos. Así que tenemos una hora para compartir con todo el material que siempre coloca o pone al aire Planeta Gol. Obviamente, un jugador absolutamente diferente. Mucha gente decía, ¿por qué no lo pusieron la semana pasada? Ya lo explicamos. 24 de junio, cumpleaños de Messi. Tuvimos el especial de lío. Con puntuar, también lo pueden hacer al Twitter, que es @planetagol. Ok, y como decía el turco, señores, este programa arranca a toda velocidad, a mucho vértigo, con la primera parte de goles de Riquelme, que son estos. ¿Me deja el primero? ¿Cómo no? Arranque. Primer gol de este repaso de Juan Román Riquelme. Un partido frente a Talleres por la apertura 2000. Va a recibir del Chelo Delgado. Oh. Y elige el lugar. Hay que buscar a un rincón, se busca abajo Riquelme. Después sale gritando. Mira quién es el entrenador. Carlos Bianchi. Sí, señor. La asistencia del Chelo. Y es como que Riquelme, sin mirar, ya tenía elegido a qué lugar iba a colocar la pelota. Lo enganchada que está la gente escribiendo. El Planeta Gol, llegando a Planeta Gol, llegando a Planeta Gol, llegando a Planeta Gol, llegando a Planeta Gol. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo les va, señores? Bienvenidos al primer programa de la semana de Planeta Gol. Bienvenidos al tercer programa de manera completa, dedicada pura y exclusivamente a una sola persona, a un solo personaje. En este caso, hemos hecho uno de Diego Armando Maradona, hicimos uno de Lionel Messi, y en este caso, lo prometido es deuda. Cumplió años el lunes pasado, el mismo día que Leo Messi, obviamente, y hoy tiene su especial con todo, con muchísimo material, Juan Román Riquelme. Por eso está mi amigo, señor. La tribuna nunca lo entendió. Todo puede pasar.